Vamos a seguir hablando del mundo pyme. Vamos a hablar con Romina Ferijem. Romina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos, Romina? Muy bien, por suerte. Buenísimo. Romina, ¿querés contarnos qué es Roboteam? Bien, bueno, Robotime es una iniciativa llevada adelante por voluntarios en el marco de lo que es IEEE Women in Engineering Argentina, o Mujeres en Ingeniería, si queremos una traducción más local. Y bueno, nuestro propósito es incentivar las vocaciones científico-tecnológicas en niños, niñas y adolescentes, y hacemos talleres en lo que serían las disciplinas STEM, que quizás para los que no conocen es esta sigla que representa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Así que eso es un poco lo que hacemos. ¿Y hace cuánto que están trabajando en Roboteam? Roboteam como iniciativa empieza en 2018, así que hace algunos años que estamos Buenísimo. Y ustedes en este camino. ganaron el premio de UCEMA, ¿verdad? Los premios que entregaron el año pasado a Impacto Digital Sostenible. Exactamente, en lo que sería la categoría de ONG. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y la verdad es eso que nosotros hicimos, bueno, es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando en los últimos años y sobre todo a quizás haber seguido con esta propuesta en pandemia, porque antes era lo que buscábamos era, bueno, hacer talleres prácticos, digamos, con muchos chicos asistiendo a un lugar y, bueno, obviamente la pandemia nos impidió esta pequeña parte. Claro. ¿Y cómo es el impacto que viven hoy los chicos? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Nosotros hace algunos años, digamos, cuando nos definimos nuestro propósito y para qué hacíamos esto, nuestro objetivo es inspirar a las personas para protagonizar la transformación del mundo, ¿no? Y en este sentido creemos que a través de la tecnología podemos brindar estas herramientas que nos pueden permitir tomar decisiones. Y la verdad es que creemos que el principal impacto, más allá de lo que son los conocimientos técnicos que pueden adquirir los participantes en conocimientos de electrónica, de programación o de robótica, creemos que el mayor impacto es en este empoderamiento, decir, bueno, yo puedo hacer esto. Nunca lo había hecho antes y la verdad es que tuve la oportunidad de experimentar esto y lo puedo hacer y puedo utilizar la tecnología para quizás pensar en solucionar problemas de la sociedad. Romina, buen día, ¿cómo estás? Recién Buen día. decías, somos un grupo de mujeres ingenieras. ¿Es así? Sí, en realidad el grupo se llama Mujeres en Ingeniería, pero nuestro equipo es mixto. Así que no somos solo mujeres, creemos en trabajar juntos porque haya más mujeres y más chicas en el mundo de la tecnología, A que eso es un poco. iba, digamos. ¿Cómo es ser mujer y estar involucrada en ese mundo? Y por un lado, quizás una responsabilidad de poder visibilizar eso. A veces que venimos del mundo técnico, no, nos cuesta un poco la parte de la comunicación y el hacerse ver. Pero bueno, con el tiempo entendimos que también estaba bueno visibilizar lo que hacíamos para que quizás jóvenes o no tan jóvenes puedan ver que también hay un montón de mujeres en este mundo. Y sobre todo en las actividades trabajamos con equipos mixtos porque creemos que es importante en la niñez presentar opciones para que chicos y chicas trabajen juntos en estas actividades de tecnología. ¿Y Romina, tienen alcance federal o solamente local? Cuando hacíamos las actividades presenciales por un tema logístico, veníamos haciendo en Ciudad de Buenos Aires y lo que es Gran Buenos Aires, y la pandemia nos permitió, bueno, esta palabra que a veces se utiliza de oportun crisis,
y nos permitió llegar a todo el país. Dijimos, bueno, nos movemos totalmente virtual, y lo que hicimos fue una convocatoria a nivel federal, y participaron chicos desde Jujuy hasta Ushuaia, y bueno, nosotros lo que hicimos fue enviar kits a la casa de todos los chicos y hacer todas reuniones virtuales. Qué bueno. Qué bueno, porque a mí me da la sensación, no sé si es así, vos corregime, que en el interior del país es distinto a los grandes centros urbanos, como puede ser, no sé, Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, ¿no? Y llegar a la tecnología que te permita llegar al interior más profundo, quizás Jujuy, Salta, Tucumán, te permite también ir a sectores quizás más vulnerables o menos incluidos en la tecnología. Sí, totalmente. En principio, nuestra propuesta es totalmente gratuita para los participantes, y es algo que siempre buscamos para que al menos esa barrera no exista. Y por otro lado, sí, la verdad es que para nosotros fue una experiencia increíble, y de todas maneras, en lo que son las provincias hay mucha diversidad. A veces uno piensa que bueno, quizás provincia de Buenos Aires entra en cierta categoría, y la realidad es que nos pasó que había chicos que vivían en ciudades que decían, no sabía que el correo llegaba a mi casa. Entonces la verdad es que el impacto, digamos, fue mucho más allá de la experiencia en sí, claro, sino que hubo estos detalles que bueno, que hacen el impacto de todo el programa. Muy, muy lindo, Romina. ¿Y cuáles son las perspectivas para este año? Tenemos ganas de hacer otra edición más a nivel país con esta idea de enviar los kits, de que los chicos participen con chicos de otras provincias, fomentando también esta diversidad y que puedan interactuar entre ellos, sobre todo porque después se forma un grupo que se sigue compartiendo oportunidades. Así que, bueno, juntando energías en lo que es dentro del equipo y planificando ya una próxima edición, y bueno, con todo lo que ello implica en los meses anteriores. Buenísimo, Romina. Bueno, cuentan con nosotros para difundirlo y para que se sumen la mayor cantidad de chicos posibles a este programa. Perfecto. Bueno, un placer. La verdad es que para nosotros la difusión es súper, súper importante y es lo que nos permite llegar a todos los lugares del país, así que agradecidos. Muchísimas gracias, Romina. Muchas gracias a ustedes. Fue Romina Feinreim, cofundadora y miembro de la comisión directiva del programa Roboteam.